Hola, bienvenidos. Soy Andrés López y me encanta acompañarlos a partir de este momento en esto que se llama Prueba Cena, el programa en el que medimos sus conocimientos y habilidades sobre lo que hace o le gustaría aprender a hacer. Ustedes saben que las motos tienen un auge muy especial en este momento en nuestro país. Hace muy pocos años en las ciudades colombianas rodaban algunas motos, se contaban tal vez en decenas, hasta en centenas de pronto. Ahora hay miles de motos en las ciudades más grandes de Colombia, por muchas razones: bajo costo de combustible, el no pago de peajes, fácil financiación. Además, usted puede acceder a una moto con un valor mucho menor del que tiene que pagar por un carro. Por esta razón es que las motos se han convertido muchas veces en el sustento de una familia, algunas veces en la afición de muchísimos que son amantes de las motos de altísimo cilindraje, o otros hacen deporte en las motos, el motocross, el trial y otra gran cantidad de deportes que tienen una moto como su protagonista, pues poco a poco han venido creciendo en el mundo entero y en Colombia también. Por esta razón, el SENA tiene una gran cantidad de aprendices que están aprendiendo a ser técnicos en mecánica de motocicletas. La demanda está, el mercado cada vez es muchísimo más creciente. Y hoy tenemos a tres de estos aprendices en Prueba SENA. Aplauso, por favor, para nuestros tres aprendices esta tarde. Les quiero presentar muy especialmente a los tres aprendices. Vamos a comenzar de allá para acá. Les quiero presentar a Ricardo. ¿Qué más, Ricardo? ¿Viene o no? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo, hombre? Bien, gracias. Me contaron que usted tenía una moto. Además, les cuento una cosa. De estos tres, el único que tuvo moto y que sabe manejar moto es Ricardo. ¿Qué más, viene o no? ¿Qué ha pasado? Bien, bien, muy bien. ¿Y qué pasó con la motico, hombre? ¿Por qué la vendió? No, necesitaba el dinero y es también una fuente rápida de adquirir efectivo. ¿Por qué le gustan tanto las motos? Las motos es una pasión. Uh-huh. Es una forma de ver el mundo desde otra perspectiva. Uh-huh. Es conocer sitios que el vehículo no nos permite conocer. Sí, claro, hay lugares, sobre todo en el campo, donde es mucho más fácil y mucho más económico llegar en la moto. ¿Alcanzó a llegar a alguno de esos sitios que usted solamente pudo conocer con su moto? Bastantes. Colombia está llena de paisajes que la gente no conoce. Uh-huh. Y la mayoría de esos paisajes están escondidos por los caminos de herradura. Les quiero presentar ahora al menor de este combo de tres personas. Él es Hugo. Aplauso para Hugo. ¿Qué más, Hugo? ¿Viene, no? Muy bien, sí, señor. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿usted por qué no tiene moto, hombre? Si está estudiando para mecánico de motos. Pues actualmente no tengo una entrada económica uh-huh. suficiente para adquirir este tipo de vehículos. ¿Sí? Y pues básicamente yo estoy estudiando esto de la mecánica de motos más porque me gusta la mecánica más que las motos. Ok, entonces, entonces la mecánica de motos es un complemento de muchos más estudios que usted va a realizar. Perfecto, sí, señor. Ah, qué bueno. Sí, porque a gran escala quiero ser ingeniero mecatrónico. ¿Sí? ¿Mecatrónico? ¿Y eso qué es exactamente? ¿Qué es ingeniería mecatrónica? Pues la ingeniería mecatrónica como tal es la ciencia que mezcla la mecánica con la electrónica, ¿sí? Uh-huh. Ya como usted, algunos sistemas que se utilizaban se están suplementando por sensores electrónicos. ¿Sí? Claro, ya, antes era como con guayas y sí, cosas de esas. La guaya ya la están cambiando por un sensor electrónico. Entonces, me gusta más como para ese punto. Y tercero, por último, pero no menos importante, les quiero presentar a Orlando. Aplauso para Orlando también, por favor. Orlando es el mayor de este combo. Vive en Tocancipá. ¿Se viene todos los días a estudiar? A veces me toca así. Generalmente, pues, me quedo en Bogotá. Ah, bueno, chévere. Pero sí, mientras estamos aprendiendo la carrera. Orlando tampoco tiene moto, tampoco es muy apasionado al tema de tener una moto y recorrer las carreteras como sí lo es Ricardo, pero sí tiene una pasión muy especial por la mecánica y ese tipo de cosas. Cuéntenos. Sí, claro, yo no tengo moto porque esos técnicos cobran mucho. y prefiero cobrar harto a tener la moto.
O sea, usted está viendo eso de las motos como una fuente de ingresos más adelante. Claro, yo lo veo es como una oportunidad de negocio impresionante que hay en este momento en el país. Entonces, me estoy preparando para eso. Vamos a pasar a la parte electrónica y pues, Dios mediante después, para el alto cilindraje. Orlando, aquí entre nos, en Tocancipá, con su esposa, tiene un hogar sustituto para niños que han sido vulnerados de una u otra manera. ¿Qué obra tan bonita? ¿Nos puede hablar de eso? Pues realmente, pues muy poco. Nosotros lo que hacemos es retribuirle a la sociedad algo de lo que nos ha dado, ayudándole a los niños que tienen esta condición de vulneración de sus derechos. Básicamente es eso, y pues nos ha ido muy bien y la satisfacción ha sido inmensa. Claro, tiene que llenar el alma de una forma increíble. ¿Cómo se llama su esposa? Gloria. Por favor, dígale a Gloria que un saludo muy especial de Prueba Sena y que gracias por hacer esa labor tan bonita. Con estos tres aprendices del Sena, de técnico en mantenimiento de motocicletas, hicimos un todero muy especial. Pasaron muchísimas cosas. Nos divertimos mucho con Isa y aquí está. Y bienvenidos nuevamente a este todero. Mi nombre es Isa y como siempre los voy a estar acompañando con tres aprendices del Sena que hoy se le van a medir a lo que sea en una prueba que tiene que ver con lo que están aprendiendo. Y es por eso que nos hemos venido hoy al Tecnoparque. Ya estuvimos aquí una vez en una prueba con carros, pero hoy vamos a estar en una prueba con motos. Las motos son definitivamente una pasión y es por eso que yo estoy con mi pinta completa, con guantes incluidos, porque hoy vamos a estar trabajando en esta moto. Así que vengan de una vez y les presento a nuestros aprendices del día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Por este lado tenemos a Hugo. Hugo, ¿cómo le va? Muy bien, sí, señora. Bienvenido al todero. ¿Está listo y preparado? Sí, señora. Perfecto. Por este lado tenemos a Ricardo. ¿Sí lo ven? Acá. ¡Hola! Ricardo, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido al todero. ¿Está listo para esta prueba de hoy? Listo, estos muchachos están bien preparados. Y por este lado tenemos a Orlando. Orlando, bienvenido al todero y a Prueba Sena. Muchas gracias. ¿Cómo está? Se ve usted que es un hombre con experiencia. Más o menos. Muy bien, y lo más importante de hoy es tener un instructor que nos cuente todo lo que va a pasar, que nos cuente acerca del programa y de lo que los muchachos están estudiando y lo que van a hacer. Así que tenemos con nosotros al profe Wilmer. Wilmer, ¿cómo le va? Bien, gracias. Se ve que usted es un profesor bastante joven. ¿Cuántos años tiene usted? 29 años. 29 años, es un pollo, Dios mío, un instructor muy joven y con mucha experiencia también, porque no crean que la juventud es sinónimo de que uno no tiene experiencia, sino todo lo contrario, este hombre está muy preparado, así que Wilmer, cuéntanos qué vamos a hacer hoy en esta moto en la que vamos a trabajar. Hoy lo que vamos a hacer es un mantenimiento preventivo en la transmisión de potencia. ¿Sí? ¿Sí? Verificar el estado de nuestra cadena, en qué estado está la tensión, el estado de nuestros piñones y así mismo se le va a dar un ajuste y una lubricación. Ok, medio entendí, pero con la marcha y sobre lo que se va a estar haciendo, pues vamos a entender un poco más y nos van a estar explicando. Se supone que esta moto, primero hay que saber qué es lo que tiene para luego repararla y finalmente probarla. Esos son los tres pasos, ¿verdad? Sí, es lo que vamos a hacer. Primero el diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico, el debido mantenimiento, sí, reparación. Y ahí sí le vamos a hacer una prueba de cómo quedó. Perfecto, los tres muchachos van a estar trabajando en la misma moto. En la misma moto. Esto es un trabajo en equipo, entonces. Un trabajo en equipo. Muy bien, ellos son técnicos en mantenimiento de motos, así se llama el programa en el que están estudiando. Así que muchachos, ¿están listos? ¿Arrancamos? Así que vamos a arrancar esta prueba, ya tenemos el diagnóstico, la cadena hay que tensionarla y volvemos en minutos para que nuestros tres aprendices nos muestren qué es lo que hay que hacerle a esta moto, así que no se muevan del todo. Ya venimos. Gracias, Isa. Cuando uno tiene ya cierta experiencia con las motos, cuando le llega una moto a uno como averiada y esas cosas, ¿ustedes solo verla, Orlando, dice, ya sé lo que le pasa? No, pues la parte técnica nos enseña que hay que seguir un procedimiento. Es primero escuchar qué es lo que dice el cliente, cuáles son los síntomas que él le ha detectado a la moto. De ahí ya uno se hace una idea y empieza a tomar como a realizar una espina de pescado, causa y efecto, y mirar a ver cuál es la solución al problema que le está presentando el señor. Esto es Prueba Sena y usted está a solo 5 pasos de hacer parte de los cursos del Sena en www.senavirtual.edu.co. Escuche con atención. 1. Ingrese a la página www.senavirtual.edu.co. 2.
busque en los cursos ofertados. 3, seleccione el área o curso de su interés. Hay muchísimos. Si le gustan las motos, pues usted puede ser compañero de estos personajes que nos acompañan hoy y de muchísimos otros aprendices que están aprendiendo para ser técnicos en reparación de motocicletas. 4, hace la inscripción llenando sus datos personales. Y 5, espera la notificación y listo. Así de sencillo. Recuerde, la página es sencillísima, www.senavirtual.edu.co. Qué bueno que estén con nosotros, no se muevan, en minutos seguimos con Orlando, con Hugo y con Ricardo, que nos acompañan en este Prueba Cena de hoy. Ya regresamos con Franja Cena. Seguimos con Franja Cena. Franja Cena está al aire, participe con nosotros porque llegó uno de los momentos más esperados por todos los televidentes de este espacio. Esto se llama Piensa Rápido. Momento para pensar rápido, Ricardo, Hugo y Orlando. Orlando, Hugo y Ricardo. Esta prueba es supremamente sencilla. Les voy a hacer preguntas una tras otra. Tin, 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 así rapidísimo. Tienen un minuto para responder la mayor cantidad de preguntas. Si no saben, dicen paso, simplemente. Hay preguntas de cultura general y preguntas también de lo que ustedes están estudiando en este momento. ¿Entendido, muchachos? Sí, claro. Perfecto. ¿Preparados para jugar Piensa Rápido? Listo. El tiempo comienza a correr tan pronto yo arranque a leer, bueno, termine de leer la primera pregunta y comenzamos con Ricardo, ¿listo? Okay. Listo, Richie, yo veré, tiene que hablar duro. Listo. ¿A qué se debe que el timón de la motocicleta tiemble o vibre excesivamente? Hay problemas de suspensión. Perfecto. ¿De qué planeta era Alf? De Melmac. ¿Se acuerda de Alf? Qué bueno. ¿Está obligado el conductor de una motocicleta a someterse a las pruebas de alcoholemia requeridas por un agente de tráfico, sí o no? Sí. Perfecto. ¿Podrá inmovilizar el vehículo un agente de tráfico si el conductor de una motocicleta se niega a efectuar la prueba de alcoholemia? Sí. Perfecto. ¿El acelerador y el freno son mandos que están ubicados a qué lado del timón, derecha o izquierda? ¿El acelerador y el freno? Sí. El acelerador a la izquierda. Y el freno a la... ¿Derecha o izquierda? Uno de los dos. El acelerador es a la derecha. Sí. Y el freno es a la izquierda. ¿Seguro? Freno, sí, claro. Bueno, pero no, señor. ¿No? Está mal. ¿Cuál es el jugador de la Selección Colombia que ha anotado la mayor cantidad de goles en la historia? Fácil. Sergio Galván. ¿Cuál? El valenciano. No, no. Galván. No. 10 segundos. Pase. ¿Se puede ajustar el timón de la motocicleta a la conveniencia del motor? ¿Sí o no? Sí, claro. Perfecto. Muy bien. Es una prueba difícil, ¿o no, Hugo? Sí, señor. Vamos a ver con qué nos sale este ingeniero mecatrónico en potencia. ¿Preparado? Sí, señor. ¿A qué se debe el saliente de humo blanco por el tubo de escape de la motocicleta? Al paso de aceite. Perfecto, está pasando aceite, sí, señor, así se dice. ¿Se considera como un accesorio el carenaje de una moto? Sí, señor. Perfecto. ¿Una moto de alto cilindraje de cuántos dispositivos de frenado debe estar provista? De 2. Perfecto. ¿Qué país ha ganado más copas mundiales de fútbol? Brasil. Muy bien. ¿Puede haber motocicletas que estén provistas con freno de estacionamiento? Sí, señor. No. No. ¿Cómo se llama la mascota de Gargamel, de los pitufos? Ese sí le tocó a usted. De pronto no, pero los pitufos sí. No, paso. Ay, ¿cómo no lo vas a ver? Bueno, pase. ¿Qué nombre recibe el casco de protección que solo protege la cabeza? El casco como normal. Pues... No le sople, pero no es ese. Si va a soplar, sople bien. Paso, paso. No, pase, perfecto. ¿Existen cascos de protección con fecha de vencimiento? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué instrumento musical tiene forma geométrica? El triángulo. El triángulo. Muy bien, perfecto. 3, 2, 1, se acaba el tiempo. ¿Preparado, Orlando? Listo. Ahora nos tiene que recitar uno de sus poemas, ¿listo? En un ratico, porque este señor es una caja de sorpresas. Escribe libros, escribe poemas y quiere publicar una novela, pero vamos a hablar de eso en minutos. Esto es Piensa Rápido. ¿Cuántos jugadores hay en un partido de fútbol? 11. ¿En un partido de fútbol? Ah, 22. Perfecto. ¿Cuál puede ser la causa de un recalentamiento excesivo del motor? Falta de aceite. Claro que sí. ¿De qué depende fundamentalmente la estabilidad de las motocicletas de 2 ruedas? De que estén bien alineadas. Uh-huh. Y de otra cosa, cuando usted está manejando la moto, ¿qué hace para que no se caiga?
Equilibrio. Sí, perfecto. Equilibrio. ¿Deben las motocicletas mantener la luz de posición delantera siempre encendida, sí o no? Sí. Perfecto. ¿Puede llevar las motocicletas varias luces de carretera, sí o no? Sí. Perfecto. ¿Es obligatoria la luz de frenado en las motocicletas, sí o no? Sí. Perfecto. Dios mío, va volando. ¿Cuántas luces de marcha atrás debe llevar una moto de dos ruedas? Tres. No. ¿Una? No. No, no. Paso. Pasa. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Perfecto. ¿En qué año fue creada la primera motocicleta de motor B-Twin? Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Y el ganador de esta prueba se llama... Orlando, aplauso para él, por favor. Lo hizo muy bien, maestro. Vamos a ver si lo hizo tan bien en la prueba del Todero con Isa. ¿Sí lo hizo bien aquí entre nos? Cuéntenme. Claro. Sí, claro. ¿Sí lo hizo bien? ¿Y ellos, Orlando, sí lo hacen bien? Excelente, excelente. Técnicos en potencia. Ah, pero en potencia todavía. ¿Van a llegar muy lejos? Estamos creciendo, claro. ¿Van a llegar muy lejos? Sí, se van ya. No, mentiras. Segunda parte del Todero con Isa. Adelante, Isa. Pues, Andrés, yo continúo aquí, no sé si apretando o desapretando una tuerca o tornillo, no tengo ni idea y por eso voy a preguntar mejor, porque aquí estamos es para aprender y para saber de qué se trata este curso en el SENA, que es de técnicos en mantenimiento de motos, así que Orlando, más bien agarre usted que esto es para profesionales. Hola, ¿cómo le va? Bien, sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento, Orlando? Pues acá estamos verificando la tensión de la cadena, entonces para poderla ajustar como sí se debe, darle una buena tensión, necesitamos aflojar esta tuerca, que es la que nos ajusta el eje de la llanta trasera. Felicito, ahí lo dejo seguir trabajando mientras yo hablo con Ricard, que está acá muy atento a lo que están haciendo sus compañeros. ¿Cómo le va, Ricard? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo lleva estudiando aquí en el SENA? Llevamos 3 meses. ¿Cuánto dura el curso completo? El curso total dura 8 meses. Ah, ok. ¿Y dónde le gustaría hacer sus prácticas, por ejemplo? No, tenemos varios puntos. El SENA está muy bien relacionado con todas las empresas de... pues del área de las motos, ¿sí? Entonces nos ubican concesionarios y nos envían a hacer los mantenimientos. O sea, ¿Sena busca oportunidades de trabajo entonces para sus estudiantes? Claro que sí, para poder realizar las prácticas allá. Ricardo, ahorita hablamos más tardecito, me imagino que usted también se irá a poner a trabajar en la moto y finalmente nos falta hablar con Hugo. ¿Cómo le va, caballero? Bien. ¿Todo bien? Bien? Muy bien, lo veo que usted es un apasionado de las motos, se le nota que le gustan mucho. ¿Desde cuándo le gustan las motos? Realmente me gusta más la mecánica como tal de la moto, entender cómo funciona, cuáles son sus problemas y solucionarlos. ¿Y le gustaría dedicarse a las motos o le gustaría motos, carros, lo que se le aparezca? Realmente todo tipo de vehículos. Chévere. ¿Y su plan a futuro es qué? ¿Montar su propio taller o trabajar con un taller grande o qué le gustaría? Y aparte de eso, profundizar en ingeniería mecatrónica. Oh, es que usted está listo pues para estudiar de aquí a muchos años, entonces para prepararse bastante. Sí, ¿cuántos años tiene? 20 años. 20 años, es que es un pochito, con razón tiene tantos planes. ¿Y cuánto lleva aquí en el SENA? Llevo apenas 3 meses. ¿Y la idea es hacer este y luego aquí mismo en el SENA hacer los otros 2 cursos también? Efectivamente. Muy bien, vamos entonces a verificar qué es lo que están haciendo nuestros aprendices. Profe, ¿en qué vamos? Ya aquí estamos ya prácticamente terminando la parte, lo que es la tensión, ¿sí? Vamos a, y lubricación, vamos a terminar de colocar las partes que hacen falta. Volvemos en minutos porque sigue la parte número 3. Ya vamos a terminar esta fase 2, que es apretar esta cadena, tensionar la cadena y después, ¿qué tenemos que hacer? Una verificación del trabajo, que quede bien hecho. Perfecto, nos tenemos entonces que subir en esta moto para ver si se está funcionando. Sí, claro. Muy bien, así que ya volvemos con este todero. Vamos a terminar aquí, verificamos y sale para pintura. Ya venimos, Andrés, no se muevan. En segundos, el rompecocos para todos ustedes en sus casas y obviamente para nuestros 3 amigos que nos acompañan hoy. Ellos están estudiando para ser técnicos en mantenimiento de motocicletas. Sus nombres son Orlando, Hugo y Ricardo y nos acompañan en esta prueba SENA. También en minutos después de estos cortos mensajes, la conclusión de nuestro todero. Usted no se mueva, quédese con nosotros. Ya regresamos con Franja SENA. Seguimos con Franja SENA. Es prueba SENA con ustedes todos los fines de semana. Qué bueno que sigan con nosotros y jueguen con nosotros desde sus casas también.
Orlando, como les conté hace un rato, es una caja de sorpresas, además de tener este hogar sustituto para niños en situación de vulnerabilidad, pues también escribe. ¿Qué es lo que más le gusta escribir a usted, Orlando? Novela y poesía. ¿Novela? ¿Ha escrito novelas pues desde hace cuánto tiempo? Tengo un par de librillos, desde los 15 años estoy escribiendo. ¿De verdad? ¿Y por qué le gusta tanto? ¿De dónde nació esa pasión por escribir? No sé, pues por las épocas difíciles de la adolescencia. ¿Sí? Eso inspiró muchas cosas, muchas vivencias bonitas, entonces leía mucho también a Márquez, entonces me gustaba la narrativa. A García Márquez, le gusta mucho García Márquez. Entonces yo dije, pues podemos imitarlo. Bueno, ¿y cuándo tendremos el honor de tener en nuestras manos un libro suyo? ¿Cuál es su apellido, Orlando? Caro. De Orlando Caro, escritor colombiano. Dios mediante, el año entrante tenemos ya los proyectos para hacer un lanzamiento. ¿Y qué va a publicar, novela o poemas? Pues voy a hacer un lanzamiento de poemas, pero voy a publicar primero la novela. Bueno, ¿y cómo le iba con los poemas en la adolescencia? ¿Sí, genial, ¿sí levantaba? Genial. ¿De verdad? No perdía. Este man era todo un rompecocos, como la prueba que viene a continuación. Esta prueba es muy chévere porque además para poder participar ustedes tienen que gritar su nombre duro. Griten su nombre duro en 1, 2, 3, ya. Orlando. Eso, así de duro. Usted no lo escuché. Ahora que Ricardo grite su nombre duro solo. 1, 2, 3, ya. Ricardo. Eso, así de duro como en el ejército. Vea, el tema es que yo voy a hacer una pregunta y para poder contestar cualquiera de ustedes tres, me debe decir su nombre muy duro. ¿Quedó claro, muchachos? Tienen 30 segundos, vamos a completar ese crucigrama que ustedes están viendo en esta pantalla y ese crucigrama que ustedes están viendo en sus casas. Es el mismo. Vamos a ver, tiene horizontales y verticales y tiene que ver con el tema que ustedes están estudiando. La primera pregunta es, 30 segundos que corren después de que yo lea la primera pregunta. Tiempo necesario para que se produzca un ciclo completo. Se mide en segundos. 0.00. Orlando. Orlando, a ver. 0.006 milésimas de segundo. No, pero ¿cómo se llama eso? ¿Eso tiempo es completo, ¿qué? Ciclo, sí. De Otto. No, un ciclo. No. Un sinónimo de ciclo. 4, 3, 2, 1. ¡Ay, usted lo dijo! ¿Cuál fue? ¿Alguien lo dijo por allá? ¿Uno de ustedes lo dijo? Bueno, en esta prueba la gané yo. Entonces vamos a ver, es periodo. Vean, ahí está. Periodo. ¿Se dan cuenta? ¿Uno de ustedes lo dijo, sí o qué? No. ¿No? Yo, me pareció escuchar periodo. Bueno, dos es vertical. Escuchen con atención. Recuerden que deben decir su nombre muy duro. Elemento móvil del motor de explosión alternativo. Ricardo. Uy, pero no terminé. Hágale. Pistón. ¿Será que sí es pistón? Vamos a ver. Sí. Perfecto, es pistón. Aplauso para Ricardo. Muy bien. Está volando ese Ricardo. No habla mucho, pero pone mucho cuidado. Vamos a ver en esta tercera pregunta horizontal. Escuchen esto. Solamente pueden decir su nombre cuando yo termine la pregunta. Convierte la energía eléctrica en mecánica. Hay de dos tiempos y de cuatro tiempos. Motor. Orlando. Motor. Le robaron la respuesta. Está bien, Orlando. Aplauso para Orlando, por favor. Lo hizo muy bien. Recuerde, Hugo, que tiene que gritar ¡Hugo! Así bien duro. Yo veré, ¿no? Yo veré, Ricardo, yo veré, Orlando. Cuarta pregunta. Elemento elástico que se utiliza en las suspensiones para soportar el peso del vehículo a través de una unión no rígida. Orlando. A ver. Resorte. No, está volando este Orlando. Muy bien, aplauso para el poeta. Siguiente. La número 5 es horizontal. Pieza que detiene el vehículo. Existe de mano, de motor, automático, entre otros. Ricardo. Uy, Ricardo dijo su nombre primero. ¿Freno? Vamos a ver si es freno. Perfecto, eso es un freno. Muy bien, aplauso para Ricardo. Así es que se aplaude. Vamos a ver la sexta. Escuchen con atención. Pieza que se encarga de realizar la variedad de cambios en una moto automática. Orlando. A ver. Selector. A ver, ¿ustedes pueden decir su nombre? Corren los segundos. 30 segundos. Pieza que se encarga de realizar la variedad de cambios en una moto automática. 15 segundos, corriendo el tiempo. Vean las letras que tienen. Tienen una R, tienen una O. Suena la chicharra. Entonces, esa me la gano yo. Esa me la gano yo. Es un variador. Se llama variador. ¿Quieren ver la siguiente parte de Todero? ¿Para ver cómo se ven en televisión arreglando la moto? Sí, señor. Pues aquí están con Isa.
aquí sigo chismoseando estas motos, las cuales no sé mucho, pero pues estoy aprendiendo un montón y espero que ustedes también. Y creo que nuestra moto ya está más que lista. Nuestros aprendices han terminado el proceso y vamos a verificar si el proceso estuvo correctamente realizado. Y ahora sí, profe, llegó el momento de verificar. Los muchachos hicieron todo el proceso completo, así que dígame usted si, pues, así a ojito la cosa se ve bien y qué más hay que hacer ya para verificar que esté bien. Bueno, así a simple ojo, vemos que la cadena, pues, sí tiene su holgura. Sí. Entonces, otra verificación que podemos hacer más real sería bajar la moto y que alguien se suba en ella y miremos ya cuando la moto esté abajo que la cadena me ha quedado realmente bien tensionada, que no se me tensione demasiado ni que tampoco me ha quedado muy suelta. ¿Y puedo ser yo la que se sube la moto? Sí, claro. ¡Ah! Muy bien. ¿Me subo? Sí, bien pueda. ¿Hay algún tipo de movimiento correcto para subirse a una moto o como uno pueda? Como tú puedas ubicar. Ay, Dios mío. Miren por favor. Es que pesa, de verdad pesa. Y además no me alcanzan los piecitos hasta el piso. ¿Qué están haciendo? Váyanme contando. Aquí ya vamos a verificar entonces cómo está la tensión. Pues por tu peso está muy bien. Sí. Está bien tensionada la cadena. Entonces ya te puedes ir si quieres. ¿Puedo arrancar en mi moto entonces? Sí, baja velocidad y con mucha prudencia, por favor. Eso. Muy bien, prudencia ante todo, señores motociclistas. Hemos terminado nuestra prueba de hoy y se ha logrado como debe ser. El proceso fue correctamente realizado y nuestros aprendices pues finalmente arreglaron esta moto que llegó con un diagnóstico. ¿Qué era lo que tenía finalmente la moto? Pues al fin y al cabo la cadena la tenía un poco extensionada. Pues ya tiene la cadena tensionada y ya el dueño de esta moto se puede ir feliz y tranquilo en ella. Así que vengan para acá, caballeros, y nos despedimos. ¿Quién me tiene la moto? Ay, Dios mío. Si algún día mi mamá me deja comprar una moto y yo me animo, ya sé a dónde venir para hacerle mantenimiento. Orlando, venga usted también por acá y nos despedimos. Muchísimas gracias. Ricardo, ha sido un placer. Lo felicito. Muy profesionales, profe. Muchísimas gracias. Hugo, un gusto. Orlando, igualmente. Los felicito. Hemos pasado esta prueba. Digan chao. Nos vemos en el próximo Todero. Adiós. Chao. Vea, muy bien. Ahora el aplauso es de parte del presentador de este espacio a ustedes. Muy bien, los admiro mucho y los respeto mucho porque meterle la mano a un motor es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Orlando, antes de que se nos vaya, ¿se acuerda de alguno de sus poemas de juventud? Pues varios. Acuérdese de uno y dígalo, por favor, para nosotros. ¿Largo, corto? Cortico, algunos pocos renglones. Un beso tuyo me parecería tan extenso que hasta el mismo universo se tornaría pequeño y se inventaría un sueño entre lo tuyo y lo mío. Cosas sin sentido, pero con sentido propio. Un beso tuyo sería opio que correría en mis venas, calmaría mis dolores y mitigaría mis penas. ¡Wow! ¿Qué tal el poeta? Eso sí merece un fuerte aplauso de todos estos enamorados de acá. Orlando, siga con esa labor. Qué bueno que nos haya contado todo lo que hace y ojalá nos invite al lanzamiento de su libro de poemas. Nos encantaría tener esos poemas en físico, en la mano. Ok, listo. Un día miraremos. ¿Por qué hay que estudiar en el SENA, Ricardo? Es una muy buena oportunidad. Uh-huh. Es una opción que tiene uno de vida. Yo veré. Espero que tengan muy pronto su taller para yo poder llevar mi motico y que me hagan un descuento. ¿Listo? Con mucho gusto. Esto fue Prueba SENA. Gracias por acompañarnos. Soy Andrés López. Nos vemos la próxima semana. Chao.